únete más. Únete más y alabaremos al Dios del cielo. Únete más. Peña de Oreb, Él es el Todopoderoso. Y mire, usted trajo una petición ante el Señor. Aquí vamos a leer algo para aumento de fe. Lo ha venido leyendo su siervo y ha venido predicando sobre esto.
y nos sirve a cada uno de nosotros recordarlo. Dice: sepultados en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos y en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué le parece a usted? Él lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Él es el que venció. Entonces, ¿a quién tenemos que temer? Solamente a nuestro Rey, nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas, el que venció allá en la cruz del Calvario. Nosotros lo creemos con todo el corazón. Él vino dejando su excelsa gloria para pagar el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Y Él ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Él nos ha hecho libres de todo pecado, de toda enfermedad. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Señor, gracias te damos porque tú te paraste en nuestro lugar. Señor amado, cómo no estar contentos, gozosos en esta preciosa mañana de domingo, cuando tú nos has traído, bondadoso Señor. Tú has colocado eternidad en nuestros corazones. Tú nos has predestinado, Señor amado, para que estemos en este lugar, en este preciso momento, alabando y bendiciendo tu precioso nombre. Nada es casualidad para ti, bondadoso Señor. Tú lo sabes todo. Señor, hemos leído muchas notas, algunas de necesidad, otras de gratitud. Nuestros hermanos preciosos que han cumplido un año más de vida, Señor, te dan gracias a ti por tu gran bondad y tu amor, que te has parado por ellos, Señor, durante todo este año. Señor, cada uno de nosotros vemos tus misericordias a cada instante en nuestras vidas. Eso produce gozo en nuestros corazones, Señor. Nuestro hermano Maturana, que viene del sur, agradeciendo que su hijo le ha dado un buen día de descanso. Señor, que haya más hijos así, bondadoso Dios, agradecidos y cariñosos con sus padres, que no miren tan solo por ellos, sino que miren por los que les han criado, Señor, por los que se han preocupado de sus vidas cada día, para que no les falte su pan, su abrigo, con la ayuda del Señor. Gracias te damos, Señor, por estos hijos agradecidos y cuidadosos con sus padres. Señor, oramos por los matrimonios que están padeciendo dificultades en este lugar. Son varios, Señor, y queremos que tú restaures el amor en cada cónyuge, Señor, que tiene diferencias el uno con el otro. Señor, queremos que tú traigas de vuelta a quien ha ido al mundo como el hijo pródigo, bondadoso Dios. Que tú restaures los matrimonios, eso es lo que deseamos. Y los matrimonios que están firmes, creyendo, Señor, tu palabra, aumenta, Señor, la fe en cada uno de ellos. Y que haya amor, Señor, en sus vidas, un amor verdadero, un amor entre ellos, para con sus hijos, para con sus nietos y para con todos, bondadoso Señor. También reclamamos a los cónyuges de aquellos que se congregan solos, Señor, y que desean que aquí esté su esposa, su esposo, gozándose con la palabra de Dios. Que deseamos a alguno que estén nuestros hijos, nuestros amados, también lo deseamos, bondadoso Padre. Pero nosotros entramos por estas puertas, Señor,
con nuestra familia, en nuestros corazones. Los colocamos en la casa real de fe, bajo tu sangre preciosa, Señor. Allí los metemos a todos y estamos creyendo en esta mañana que son nuestra heredad. Padre bondadoso, y también queremos orar por el enfermo, por el afligido, porque tiene luchas y batallas, para que tú te pares por ellos, bondadoso Dios. Aumenta la fe en nuestros hermanos, Señor, y que crean esta palabra que hemos leído. Tú te paraste por nosotros, Señor, anulando esa acta con los decretos, Señor, que estaban en nuestra contra. Y tú fuiste a la cruz por nosotros, Señor, y exhibiste allí, dice, todo principado, toda potestad. Tú les ganaste, tú les venciste, Señor. Tú venciste al enemigo en su propio terreno, bondadoso Dios. Por eso confiamos en ti, en tu palabra. Y aquí hemos venido, Señor, en esta preciosa mañana de domingo, para escuchar tu palabra, para que tu palabra caiga allí en el alma nuestra, Señor, para que tu simiente caiga en buena tierra, que haga vida en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, todos aquellos que hemos aprendido, que tú nos has enseñado, se avive en nuestros corazones para ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores de ella, bondadoso Padre Celestial. Ese es nuestro deseo. Queremos llegar a perfección, Señor, y eso nos mueve, bondadoso Dios, venir a este lugarcito para escuchar de ti, para escuchar, Señor, de la más grande historia de amor que tú tienes para contarnos a cada uno de nosotros. Queremos que bendigas a tu siervo en esta mañana, que lo uses grandemente, Señor, que tomes el completo dominio de su vida, de su corazón, de todo su ser. Señor, úsalo grandemente en esta mañana a tu siervo, en la predicación de tu palabra, y saca de nosotros, Señor, todo pensamiento humano, toda cosa carnal, todo lo que estorba, todo lo que molesta, todo sueño, Señor, todo cansancio. Señor, tú tienes todo el poder. Nosotros queremos gozarnos en tu palabra. Queremos ser bendecidos grandemente y queremos que el Santo Espíritu de Dios se mueva dentro de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor amado, por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al precioso nombre del Señor Jesucristo. Recibiremos su palabra diciendo: unánime junto a la cruz, pedimos con fervor. Amén, amén.
Vamos a abrir inmediatamente Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, verso 21. O manda otro Pentecostés. No es como nosotros pensamos. Ahí está, Señor. Amén. Así que Dios nos ayude. Amén. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Cuántos creen así? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien, cuanto le maldecían, no respondía con maldición. Cuanto padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis llamados. Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuánto lo creemos así? Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Estamos, pero muy, muy agradecidos por el amor que tú has tenido, por la gracia y la misericordia tan grande. Señor, te amamos y te bendecimos. Y te rogamos, Señor, por cada hermano, por cada hermana que esta mañana están aquí en este lugar, que podamos sentirnos que tú estás en medio nuestro. Y realmente, Padre, tu palabra, tu gracia, tu amor, que nos mande un verdadero Pentecostés y avive tu obra, esa obra que nadie la puede hacer sino solamente tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, lo encomendamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Creemos que para Dios no hay nada imposible. Su siervo, el profeta, dice: ¿dónde pienso que falló Pentecostés? Dice: no es eso incorrecto. Usted fue salvo hace 1900 años, cuando Jesús murió en el Calvario. Usted no es salvo hoy día ni ayer. Dios bajó y nos salvó. Dios bajó y nos redimió. Nuestro cuerpo, dice la Biblia, que estaban muertos en delito y en pecado, pero Él nos dio vida. No nos dio vida un hombre, nos dio vida el Espíritu Santo, el que nos creó antes de la fundación del mundo. Dice: usted fue salvo hace 1900 años cuando Jesús murió en el Calvario. Usted lo aceptó hace 2 años o hace 10 años. Ven, pero allí fue donde el problema del pecado fue solucionado antes de que los requisitos de Dios fueran llenados. El precio total fue pagado por completo en el Calvario. Amén.
cada creyente que está aquí esta mañana, cada creyente que nos está escuchando por internet, quiero decirle que no importa los pecados que haya cometido en esta vida, Dios los pagó. Porque Dios abrió camino donde no había camino. Él sabía que nosotros en este cuerpo no había nadie que pudiera ser vencedor, pero Él vino y abrió camino. Y Él derramó su sangre. Y Él derramó su vida. Y Él, algo, usted y yo, tenemos que llegar a ver que nosotros siempre fuimos salvos. Si no, no podía estar aquí en este lugar. No podía ser un creyente. Aquí tengo un historial muy parecido a la reforma de Smucker, escrita por David Playstate. Y él dice, mi hermano, haciendo un recuento y un balance de la historia de las Inquisiciones, él dice, fueron 50 millones, fueron 68 millones que la Iglesia Católica tiene registrada de cristianos que murieron, fueron 100 millones, fueron 150 millones, y entonces este varón comienza a investigar en todas las Inquisiciones, mi hermano, cómo eran requisados, cómo eran muertos, cómo eran. Y nos ponen un balance que ojalá cada hermano que está presente pueda leer, mi hermano, Hebreo 11, que esos creyentes dicen que están esperando por nosotros. Y cuando la bestia o el concilio o la Inquisición los perseguía, ellos murieron creyendo. Amén. No murieron echándose para atrás, porque dice su siervo, había un poder para esa hora. Había un poder en el cual ellos se podían parar, y no importa que los mataran, pero ellos sabían que estaban obteniendo la victoria. Pablo dice en una epístola, Pablo dice así, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Entonces les rogaría que cuando vayan allá me traigan en la el abrigo. Ya. Pablo sabía en vida que a él le iban a cortar la cabeza. Pablo sabía en vida que él iba a morir. Y él pudo pararse ante la misma muerte, decirle, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? No eran creyentes como hoy día. Que hoy día hay muchos creyentes que por cualquier cosa se ofenden. Que por cualquier cosa se sienten mal. Allá eran creyentes parados firmes. Si ustedes ven la escritura en 2 de Pedro capítulo 1, van a encontrar que Pedro está hablando también que va a morir. Él sabe que va a morir. Y cuando llega su hora, él pide ser crucificado vuelto al revés. Entonces, cuando uno mira estos creyentes antiguos que vienen de Pentecostés, mi hermano, fueron creyentes sólidos, fueron creyentes ante la adversidad que ellos se pararon. Hoy día la batalla más grande que nosotros tenemos es la mente. Y la mente es la tierra de nadie. Porque Dios quiere tomar dominio de la propiedad que Él dejó establecida. Y Él dejó un dominio en tu vida y en mi vida, que es nuestro corazón. Amén. Y Él quiere entrar a tu corazón
y tomar el dominio de este cuerpo. La batalla hoy día es mental. La batalla hoy día es contra huestes satánicas, dardos que están en el aire. Porque dice Pablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y estas potestades están aquí en el aire. Usted no las ve, pero las presiente. Amén. Y entonces cuando están estas potestades aquí en el aire, usted tiene que tener a alguien ahí adentro que pueda sentir que alguien lo defiende. Amén. Entonces, los creyentes que vemos aquí en estos registros, hablando de este tiempo de Polonia, Bélgica, Francia, Austria, Hungría, Alemania, dice, en algunos lugares ellos silenciaron a las personas en la iglesia y se les obligó que recibieran la especie. Si ellos no se arrodillaban ante la hostia, les apaleaban sus piernas con garrotes hasta que cayeran. A otros los amordazaban y cuando le tenían sus bocas abiertas, empujaban la hostia dentro de sus gargantas. Otros eran arrestados en prisiones y atados hasta que murieran particularmente. Alguien fue detenido tanto tiempo en una abominable mazmorra hasta que sus pies se pudrieron. Amén. Si alguien para evitar esa tiranía huyere a los bosques u otros dominios privados para refugiarse, se publicaron decretos prohibiendo a todos agradarlos con pena de muerte o el derecho a grandes sumas de dinero por cada noche de entretenimiento. La gente de zonas rurales fue sacada de sus casas, aún de sus propias camas, por las tropas de soldados que los conducían como las bestias en medio de la constante, fría y amarga intemperie. Y con estas pobres criaturas llenaron las prisiones comunes, las torres, los sótanos, los establos, sino las pocilgas de los cerdos, donde fueron muertos de hambre, del frío y la sed. Amén. No es como hoy día nosotros tenemos camita. Tenemos calienta cama. Tenemos estufa. Ah, estos creyentes murieron. Amén. Gloria a Dios. Dice, se prohibieron a los protestantes los matrimonios, entierros y bautismo. Y si ellos lo hicieran privadamente, eran encarcelados o de otra manera le ponían grandes multas. En algunos lugares, los herejes eran encerrados en letrinas a fin de que se envenenaran con el hedor. Estamos hablando de pozos sépticos. Amén. Y estos eran medio elementos por los cuales los católicos bohemios intentaron reclamar tanto que se amotinaron de las tiranías del Papa. Entonces, encontramos en esta Edad Media esta cantidad de creyentes que murieron, como dice Pablo en Hebreos capítulo 11, que fueron estirados, fueron muertos, fueron acuchillados. Y ellos murieron esperando este día. Y quizás usted está viviendo este día y no lo ve este día como ellos lo vivieron. Por lo cual cada creyente tiene que llegar a ver el día que está viviendo.
tiene que experimentar que Cristo pagó por usted el pecado completo, lo pagó ahí en el Calvario. Y cuando lo estaban juzgando esta carne. ¿Y quiénes lo acusaron? Fueron sus propios hermanos. Porque ellos no vieron lo que él venía a cumplir. Había odio. No estamos hablando del mundo, en los propios hermanos. Sus propios hermanos, sus propios creyentes, instaron a la gente a que acusaran que Cristo fuera crucificado y Barrabás fuera soltado. Ellos prefieren quedarse con un ladrón y no con un santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y después que fue enterrado, el tribuno pagó a los soldados para que dijeran que a él lo habían sacado y se lo estaban comiendo porque los creían vampiros, caníbales. Siempre la iglesia ha andado tras la mentira. Y la iglesia llamada iglesia en todos los tiempos nunca ha aceptado la verdad. Porque la verdad en su día dijo, esto se escandaliza. Esto escandaliza que yo le digo que el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Esto escandaliza a ustedes que tienen que arreglar su vida. Esto escandaliza a ustedes que tienen que arreglar su matrimonio. Esto escandaliza a ustedes que por cualquier cosa me están tentando. Y yo estoy diciéndole que más al principio no fue así. Les quiero decirle a ustedes, no todos pueden recibir esto, sino aquello a quien es dado. Habrá un grupo de creyentes que se quede con la palabra. Amén. Habrá un grupo de creyentes que llegará a experimentar un genuino Pentecostés. Y este genuino Pentecostés, cuando comenzó en nuestra era de 1906-1909, no comenzó, mi hermano, con alegría. Comenzaron hermanos, matrimonios, en hogares a orar. Y comenzaron a restaurar sus vidas, a confesar sus vidas, a confesar sus pecados, a confesar su adulterio. Hoy día, ¿quién confiesa su adulterio? ¿Quién confiesa sus pecados? ¿Quién hoy día confiesa su ladronismo? ¿Quién confiesa que trabaja en una industria y roba los clavos? ¿O roba los lápices? La verdad, rey. No, dice, ese evangelio no sirve. Es el evangelio de Pentecostés. ¿Quién confiesa hoy día que sube la micro y no la paga? Es el ladrón. ¿Quién no paga impuestos, mi hermano? Es el ladrón. ¿Quién no pide boleta? Es el ladrón. Amén. Porque ese espíritu de ladrón está dentro de él. Le gusta engañar, le gusta mentir. Pero Pentecostés, mi hermano, es restauración. Yo tengo a mi madre con 87 años, mi hermano. Y ya entró en este asunto, ¿cómo se llama? Alzheimer. Tuve años hablándole, mamá, restaura con tu esposo, pídele perdón. Tú fuiste la culpable. ¡No! 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 Pero mamá, si tú me negaste a mí, ¡no! Hoy
Y hoy día ya entró en Alzheimer. No hay vuelta. Dios tenga misericordia. Digo, ¿cómo puede haber gente tan dura? Mi propia madre. Pero ella santiguaba. Padre, Hijo, Espíritu Santo, papá, hacía todas las marihuanas, los niños. Le digo, aplica eso para ti ahora. Aplica el Padre Nuestro para ti ahora. Vívelo. Padre Nuestro que estás de los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. Perdona nuestras deudas. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona tú, mamá. Pero hoy día el pueblo evangélico, el pueblo católico, la gente no quiere perdonar. Estamos en un día, mi hermano. Si usted canta o manda otro Pentecostés, potente Salvador, y con el fuego trae, avívanos. ¿Y qué es avivar? Algo que ya sabemos. Algo que usted lo ha recibido, pero quiero que Dios lo avive. Perdona nuestras deudas. Oh, nos encanta oír que Dios nos perdonó. Pero nosotros no tenemos capacidad ni para perdonar al gato. Y vivimos en pleito, vivimos en amargura. Oh, que Dios mande otro Pentecostés y nos avive. No quiere decir saltar, gritar. Todo puede estar muy bien. Es que nuestra vida se avive. Hay una realidad. La Biblia dice que con la boca se confiesa para salud, ¿por qué? Y con el corazón se cree para justicia. Entonces hay una Biblia. Hay una verdad. Y cuando la palabra de Dios fue escrita, no fue escrita ayer ni 6.000 años. Dios escribió su palabra desde antes de la fundación del mundo. Y a medida que fueron apareciendo Moisés, a medida que apareció Salomón, a medida que apareció Malaquías, a medida que apareció Lucas, fueron escribiendo lo que Dios tenía para esa hora. Y el último apóstol que murió de más de 90 años, que Dios permitió que él no sufriera una muerte atroz, que fue nuestro hermano Juan el Amado, él se presentó en persona. Juan, no tengas miedo. Yo soy el que estoy vivo y muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Ahora, Juan, te voy a decir una cosa. Escribe el mensaje que tengo para esta siete edades de la iglesia. Yo te la voy a dictar. Te quiero decir algo esta mañana. A todos los demás profetas que tuve, a todos los inspiré, pero a ti cara a cara. ¿No está contento usted, mi amor? Y encontramos 40 hombres en general. Están conectados estos 66 libros y encontramos que estos 40 hombres, ninguno se contradice al otro.
La palabra va corriendo en continuidad. Desde Moisés, que escribió los primeros 5 libros, hasta Juan, que hay un periodo de 1600 años, y Dios y nuestro hermano Juan escribe lo que está dictándole Jesús en el cuerpo resucitado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Te quiero decir, Juan, yo soy el sumo sacerdote. El que era, pasado, presente, que es, futuro, que ha de venir. Yo sé todo lo que ha pasado. Pero no te preocupes, tú ahora vas a escribir mi segunda venida. Yo te dejé vivo para que tú escribas mi segunda venida. Y dice su siervo, y ya en ese tiempo salió una denominación creyendo algo contrario a lo que dijo Jesús. Porque siempre el hombre mal interpreta. El hombre siempre está mal interpretando la palabra. Tomaron la ley. Oíste que fue dicho, Señor, no adulterarás. Pero dijo, mas yo digo. Eso lo escribí allá en la montaña y lo entregué a mi siervo Moisés, no adulterarás. Pero yo ahora digo. Mas yo digo que cualquiera que mire a una mujer y la codicia ya pecó. Mire cómo tomó esta ley y la hizo pequeñísima. ¿Qué haga usted con mirar a una mujer y codiciarla? ¿O una mujer con codiciar a un hombre ya peca? Ya el deseo de pecar o el deseo de adulterio, Dios tiene que sacarlo. Oíste que fue dicho, no adulterarás, correcto. Allá legislé para guiar mi pueblo y ponerlo bajo la ley, bajo la palabra. Pero yo hoy día le digo esto. ¿Por qué está diciéndole él? Porque él era la palabra. Él era el Mesías. Era el libertador. Yo me imagino, mi hermano, ver esos rabinos, y yo que he estado en Israel, viendo esos rabinos que están todo el día leyendo la palabra, el Torah, y están ahí grupos consagrados, dedicados. Y ver estos rabinos, pero... Si este hombre no tiene 50 años. Y dice que vio, que conoció a Abraham. Él le dijo, si vosotros estáis diciendo que Abraham fue su padre, amén. Si fuerais hijos de Abraham, amén. La sobra de Abraham haríais. Porque Abraham, cuando vio mi día, se gozó. Cuando Abraham vio mi día, se alegró. Me mató un cordero, me hizo panes sin levadura. Cené con él, me lavo los pies. Y ustedes todo lo que quieren hacer es matarme. Porque había odio en sus corazones. Y ellos dijeron, ¿no decimos eso? Está lleno de demonios. Si a uno tiene 50 años, dice que vio a Abraham. Ellos no estaban hablando. Ellos estaban pensando. Y el gran discernidor, Jesús,
Le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Eso ya no tenía cabida en ellos. Y comenzaron a tomar piedra y a apedrearlo. Y él desapareció. En todos los tiempos vamos a encontrar gente que no ve el plan de Dios. Este hermano Mardone me mandó el PDF de este libro. Gloria a Dios. Y sacamos el libro nosotros. Oh, gracias, Padre, gracias. Dice en otro, Romanismo y Reformación, por Gretchen Guinness, Londres, Inglaterra, 1887, lectura 4, párrafo 101. Para hacer el asunto más personal, aquí está el testimonio de una de las víctimas. Antes que nosotros dejáramos caer la cortina sobre este horrible tema, permítanos escuchar por un momento algunas palabras de William Laidlaw, un escocés que sufrió las torturas de la Inquisición en el tiempo del rey Jaime I. Después de contar el tratamiento diabólico recibido por él, que era muy similar al que justamente he descrito, dice: entonces mis ojos comenzaron a sobresaltarse, mi boca babeaba y espumaba, y mis dientes castañeaban como el doblar de los palillos de un tambor. O extraño, inhumano, monstruo, moledor de hombres. Y no obstante de mis estremecidos labios, en esta ardiente pasión, mis vehementes quejidos, la sangre saltando por mis brazos, mis nervios rotos, sí, pero mi peso pendiendo de cuerdas cortando mis carnes. Ellos todavía me golpeaban en la cara con garrotes para rebajar y cesar el estruendo ruido de mi forcejearme voz. Por fin, siendo liberado de esta cúspide de dolor, fui arrojado al piso con su incesante invocación: confiesa, confiesa, confiesa a tiempo, o tus inevitables tormentos sobrevendrán. Donde no encontrando nada de mí, pero todavía inocente. ¡Oh, yo soy inocente! ¡Oh, Jesús, Cordero de Dios, ten misericordia de mí! Fortaléceme con paciencia para sufrir este bárbaro asesinato. Mire lo que dice su palabra. Segunda de Pedro 2. Los que están en Biblia. Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. Amén. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amados,
Yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Amén. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Amén. Honrad a todos. Amén. Amad a los hermanos. Amén. Temed a Dios. Amén. Honrar al Rey. Amén. Criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Amén. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis. Más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Amén. Pues para esto fuiste llamado. ¿Cuántos lo creen? Porque también Cristo padeció por nosotros. Amén. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuanto le maldecían, no respondía con maldición. Cuanto padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. A quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto, ¿a quién? A la iglesia metodista, católica, bautista. No dice, porque ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No hay ningún nacido por sexo que sea dueño de su alma. La verdad, rey. Vano, ¿no escuchan bien? No hay ningún pastor, no hay ningún obispo, no hay ningún profeta, no hay ningún maestro que sea dueño de su alma. El dueño de su alma es el que padeció, el que dio la vida. Y este Jesús es dueño de mi alma y de tu alma, porque él no vino por sexo. Él vino tal cual fue engendrado Adán.
Él vino por la palabra. Pero tú y yo hemos venido por sexo. No hay hombre que pueda tener dominio sobre este hombre. Solamente el Espíritu Santo. El pastor de tu alma. El pastor de mi alma es el Espíritu Santo. Puede que nosotros aquí esta mañana debemos darle gracias. Debemos darle la gloria. Usted no debe mirarme a mí, mi hermano. Debe mirar lo que Dios está haciendo en mí. Usted no debe mirar al hermano o la hermana. Debe mirar lo que Dios está haciendo en el hermano y la hermana. Porque la gloria no es de los hombres. La gloria es de Dios, mi hermano. Él dijo, gloria de los hombres no recibo. Y estos creyentes murieron creyendo. Estos creyentes, o estos profetas, o estos apóstoles, ellos dieron la vida por lo que vieron en este hombre llamado Jesús. Ahora usted y yo tenemos que llegar a experimentar y de saber que estamos muertos en delito y en pecado. Pero Dios bajó y abrió camino para que nosotros pudiéramos entrar, mi hermano. Por eso que podemos decir, ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? ¿Quién está dispuesto a pararse entre el mundo y la iglesia para que un pecador entre? ¿Quién está dispuesto a pararse en la brecha para que un pecador arrepentido, quizás sea tu propio esposo, su propia esposa, tú la puedas perdonarla? ¿Quién está dispuesto a pararse en la brecha? Oh, nos alegramos que Jesús se paró en la brecha por mí. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Está dispuesto a pararse en la brecha ahí, mi hermano, para que un hijo tuyo entre? Quizás has tenido un hijo que te ha robado y ha hecho tantas cosas en tu vida, pero ¿quién está dispuesto como padre, como madre, a pararse en el camino? Y ahora, oh, gracias, Señor, tú me perdonaste tanto. Ayúdame a mí también a abrir la brecha para el otro. No me pongas criticón. Dígame amén esta mañana. La falla en Pentecostés, la falla en las iglesias, es porque la gente no sabe lo que son. No saben pararse en la brecha. Por eso que Pablo le dijo al carcelero, crees tú. Y serás salvo tú y tu casa. Cada creyente que está aquí esta mañana tiene que saber que Dios lo salvó. Y que cuando Dios te salvó no había esperanza para ti. Y esa misma porción de fe, aplícasela para tu hijo, para tu hija, para el vecino, para la vecina. No te ponga a condenarlo. No participe en su pecado, pero quédate al lado de la palabra. Amén. ¿Quién está dispuesto a pararse en la brecha? ¿Quién está dispuesto a pararse ahí en el centro? A él no lo movieron para allá ni para acá. ¿Ustedes vieron cómo vino Juan el Bautista? ¿Ustedes vieron que él no se movió del centro? Amén.
Se quedó la palabra. ¿O acaso ustedes lo vieron una caña meneada por el viento? ¿Acaso lo vieron ustedes quedándose por un problemita en la casa? Bendito eres, oh rey. Él vino y se paró. Él dijo: el hacha está puesta, la raíz de los árboles. Y todo aquel que no dé fruto será cortado. Él no le importó estar en la miseria, él no le importó estar comiendo comida silvestre, él no le importó andar harapiento, pero la palabra está en primer lugar. Amén. ¿Y ustedes me van a decir que lleven a Juan el Bautista? No. Y él dio testimonio. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios nos dé gracia. Esta es la hora que creyente tiene que aprender dónde estamos parados.